La ofensiva ucraniana completa su segundo día, y los avances, dependiendo de quién le preguntes, pueden ser significativos o completamente irrelevantes. Y es que vemos dos dinámicas muy distintas dentro de la misma batalla por Bakhmut, y es que los ucranianos están presionando fuera de la ciudad, mientras que Wagner continúa avanzando para capturar la ciudadela de Bakhmut. Y es que hacia el día 12 de mayo de 2023, y de acuerdo con los informes de Wagner, el movimiento más destacable ocurrió dentro de la ciudad sitiada, donde las fuerzas rusas lograron abrirse paso hacia el interior de la ciudadela y capturaron una franja de edificios de 200 metros adicionales, y con ello los ucranianos ven reducido su control sobre la ciudad, por lo que ahora mantienen menos de 2 kilómetros cuadrados de Bakhmut dentro de su control. Mientras tanto, los ucranianos siguen presionando con su ofensiva a las afueras de la ciudad, tratando de abrirse paso entre las posiciones rusas y logrando avances que hacia el día 2 son realmente marginales, por más que la propaganda ucraniana esté tratando de venderlo como toda una hazaña militar. Y es que evidentemente con el lanzamiento de la ofensiva ucraniana se esperaba que la línea del frente se moviera, pero estamos viendo un movimiento mucho menor a lo esperado. Y es que el único logro real de los ucranianos ha sido obligar a los rusos a despejar una sección de medio kilómetro cuadrado, donde las fuerzas rusas se vieron obligadas a redesplegarse detrás de un embalse para fortificar sus posiciones defensivas. Estamos hablando de que abandonaron dos secciones, o más bien dos parcelas de tierra agrícola, que por supuesto fue tomada por los ucranianos, mientras que las imágenes que ven en pantalla del redespliegue ruso son repetidas una y otra vez en Ucrania, diciendo que los rusos huyen en desbandada. Y es que ciertamente tras capturar dos granjas no era necesaria tanta propaganda. Y es que mientras los ucranianos anuncian enormes avances en el frente, en ningún punto se puede observar un avance ucraniano de 5 kilómetros, tal y como lo están promocionando en todas sus redes sociales, ya que los mapas muestran que a lo mucho los ucranianos han recuperado un kilómetro cuadrado en torno a Bakhmut a lo largo de lo que va de esta ofensiva en 48 horas. Y asimismo, y contrario a las exageraciones de los medios ucranianos, el frente ruso se ha mantenido relativamente sólido y estable. No estamos siquiera de ver un colapso de las posiciones rusas, y de hecho, ahora la propia ciudad de Bakhmut, ese 90% que controlan los rusos, es un nuevo bastión para Rusia. En otras palabras, incluso en el hipotético escenario donde los ucranianos lograran avanzar a los flancos de la ciudad, los rusos ahora podrán usar las ruinas de Bakhmut como posiciones defensivas. Y es que en el campo de batalla en torno a Bakhmut, ahora la ciudad se ha convertido en un ansiado objetivo para ambos bandos, pues sostener posiciones en campo abierto es extremadamente difícil y potencialmente letal. Solo la ciudad de Bakhmut proporciona cobertura y una base para resistir el embate enemigo, o tal y como ya lo explicamos anteriormente, colinas, zonas boscosas o embalses también proporcionan una cobertura eficaz para montar nuevas posiciones defensivas. Y es por ello que Wagner controla firmemente un 90% de Bakhmut, mientras que los ucranianos se aferran a lo que queda de la ciudadela, o sea, menos de un 10% de la ciudad. Estamos hablando de un movimiento en ambas direcciones, donde los ucranianos aparentemente tienen una ventaja fuera de la ciudad, mientras que Wagner sigue avanzando dentro de la ciudad.
Mientras tanto, por la tarde y al bajar la intensidad de los combates, medios rusos pudieron adentrarse a las posiciones de avanzada de su ejército, donde los soldados rusos están recolectando una gran cantidad de cuerpos ucranianos tras su asalto fallido contra Bakhmut, destacando que ya se contabilizan aproximadamente 1.185 bajas ucranianas, y se trata de imágenes demasiado fuertes que por supuesto no podemos mostrar aquí, por lo que en esta ocasión tendrán que confiar en nuestra palabra. Y asimismo, el Ministerio de Defensa de Rusia admitió que tuvo que reposicionar a sus tropas en la zona del embalse al noroeste de Bakhmut, pero se mantuvo firme al señalar que sus fuerzas han repelido exitosamente varias oleadas de ataques ucranianos a lo largo de las últimas 48 horas, logrando destruir al menos 4 docenas de tanques y blindados ucranianos. Asimismo, se reporta el derribo de un caza ucraniano por las defensas antiaéreas en Bakhmut, y se han infligido las ya citadas 1.200 bajas mortales a las fuerzas ucranianas asaltantes. Sin embargo, la batalla de Bakhmut es completamente mediática, y es que Prigozhin se queja amargamente de cada metro cedido, y de hecho lo destaca muy profusamente en sus propios mapas, incluso si estas retiradas son en favor de preservar sus fuerzas, por lo que en general podemos afirmar que en estas primeras 48 horas los ucranianos han logrado avances, pequeños avances, pero al fin y al cabo esa parece ser su prioridad. Ahora bien, resulta extraño que el propio ejército ucraniano o los combatientes en el frente no nos estén dando su propia apreciación de sus avances o sus propios mapas. Tal vez no creen que vale la pena conquistar una franja de terreno agrícola a expensas de tantas bajas, o simplemente esperaban que su ofensiva tuviera resultados mucho más exitosos y mediáticos. Pero eso ya es otra historia. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios. Y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra,